La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de San Roque colabora con Hijos de Caín, una asociación de Blood Bowl que en San Roque, concretamente en la cafetería Cruz Blanca, está realizando un torneo con la participación de jugadores de toda Andalucía. La cafetería Cruz Blanca de la Alameda acogió el torneo Bahía Bowl, que contó con unos 50 participantes venidos de diferentes puntos de Andalucía. El teniente de alcalde de Juventud, David Ramos, saludó a la organización así como a los participantes desplegados tanto dentro como en la terraza de la cafetería. Juventud colaboraba con el evento. Como portavoz de la organización, Álvaro Velasco destacó que se trata de un torneo del juego de mesa Blood Bowl, que pertenece a la Federación Internacional de Jugadores y que tuvo un precedente hace poco en Alicante, que convocó a 2.300 personas a nivel mundial. El torneo es de un juego que se llama Blood Bowl, ¿vale? Y bueno, este torneo en concreto es un torneo NAF que pertenece a la Federación Internacional de Jugadores. Hace poco se ha jugado en Alicante un torneo que ha convocado a 2.300 personas, ¿vale? El torneo mundial, el mundial del Blood Bowl. Y bueno, poco más que decir, aparte de que es como una especie de ajedrez en el que cada pieza tiene un significado en concreto, ¿no? Y hace unas cosas. Se imita básicamente fantasía, como pueden ser vampiros, enanos, orcos, todos compitiendo por marcar un touchdown, ¿no? Pues vienen de toda Andalucía y son 50 personas en este torneo. La verdad que me toca jugar, que no es lo suyo, porque uno cuando organiza espera no jugar, pero la verdad que muy bien. Viene gente del Priego de Córdoba, viene gente de Málaga, viene gente de todas partes de Andalucía, la verdad, muy contentos, porque, bueno, incluso de San Fernando vienen también. O sea, nos reunimos todos y somos una comunidad muy activa. Pues organizamos la Asociación Hijos de Caín, ¿vale? Que, bueno, vienen de la línea, pero también tenemos aquí en San Roque algunas cositas. Con la colaboración de Miguel, que como veis estamos en la Cruz Blanca aquí en San Roque y, bueno, Miguel es el propietario, se ha volcado con nosotros desde el primer momento. A nivel cultural quería apoyarnos, cualquier evento cultural me ha dicho que es bienvenido. Y luego David Ramos, el concejal de Juventud, que la verdad es que siempre también ha estado ahí apoyando desde el principio. El torneo lo ha organizado la Asociación Hijos de Caín de la Línea con participantes de San Roque, con la colaboración de Miguel, el propietario de Cruz Blanca, quien quería apoyar al colectivo como evento cultural, y de David Ramos, que ha apoyado esta iniciativa dentro de la Delegación de Juventud. El torneo Bahía Bowl se basa en el juego de tablero Blood Bowl, que está ambientado en el mundo de Warhammer Fantasy, poblado por razas fantásticas como enanos, orcos, ogros, y donde se combinan elementos fantásticos con el deporte del fútbol americano, enfrentando a dos equipos.